año pasado, en un programa de televisión, yo dije que este caso de las plantas de Punta Catalina iba a ser multiplicado por muchas veces la Sunlan y los tucanos de este gobierno. ¿Cómo pasó ese proyecto en la Cámara? Así todo eso. Como tan, Bueno, pasó cuando tú decías, pero mira, tiene, o sea, en las propias conversaciones, en la discusión, te decían, bueno, sí, es verdad que tiene una sobrevaluación, pero eso va a recuperar de una vez. O decían, por ejemplo, es que hay que votar que sí por ese proyecto porque está el dinero de la reelección. Eso era uno de los argumentos que se esgrimían en la bancada del partido de gobierno, en los pasillos ahí. Y ahí todos lo sabemos. O sea, ahí en ese momento lo que se manejaba era que de esa sobrevaluación había 200 millones de dólares para esto que está ocurriendo ahora. 2015. Esto que está ocurriendo ahora, que dice Minut, era el proyecto reeleccionista, la compra de los diputados y senadores para modificar la Constitución y rehabilitar a Danilo Medina. 200 millones de Odebrecht. Y paradójicamente, esa información que había ocultado el procurador de su acuerdo con Odebrecht comienza a salir. Nosotros durante mucho tiempo, ese programa con Minú fue en el 2015. Desde antes nosotros veníamos hablando de lo que era el robo de Punta Catalina, el amañamiento de la licitación que se hizo, el precio de Punta Catalina, y por eso tuvimos problemas. Ahora salen los titulares que desde que se aprobó, oiganlo ustedes, que los pagos ocultos comenzaron justo después de la adjudicación del contrato de Punta Catalina. Entonces, como les decía, esos pagos ocultos no eran pagos para la construcción de Punta Catalina, eran los pagos del Departamento de Sobornos de Punta Catalina, de Odebrecht, para sobornar congresistas y a todo aquel que ayudara en esa obra que su precio no pasaba de 1,000 millones y que hoy los dominicanos estamos pagando más de 3,000 millones por eso. Entonces, eso trae hoy titulares y escándalos, por ejemplo, como ese que trae la renuncia del subadministrador del Banco de Reservas, el señor José Manuel Guzmán Ibarra. Este señor, que era encargado de negocios también del banco, según los datos que salen, él tenía una empresa de consultoría que se llama Grupos Sofus Land LTD y recibió una gran cantidad de dinero como asesor. Pero ¿qué ocurre? Que en los mismos tiempos en que se dan esas asesorías, aumenta de manera extraordinaria la cantidad de dinero que comienza el Banco de Reservas a prestar a Odebrecht. Para que ustedes puedan entender mejor esto, miren,
Lo primero es que si José Manuel Guzmán Ibarra era subadministrador del Banco de Reservas y Odebrecht es un cliente del Banco de Reservas, él no puede darle asesoría a Odebrecht con su empresa, él no debe. Eso es lo primero. Lo segundo es, suponte que tú le diste una asesoría, una ayuda, que tú le dijiste que no debe decírselo a un cliente que quiere préstamo en el banco. Tú, mira, arregla esto por aquí. Tú puedes decir, fue de buena fe. Como por ejemplo, si yo voy a tomar un préstamo en un banco y en el banco me dicen, mira, tu oficial es tal. Entonces yo voy, él me dice, mira, los requisitos son esto y esto y esto. Y yo le digo, mira lo que yo tengo. Él me dice, no, mira, búscate tal cosa. Eso se entiende. Pero que yo le pague a él. No. Si yo le pagué, entonces le está jugando las dos cabezas. Si le pagué, él no puede. Entonces, él dice en su renuncia que él cumplió con su deber y que él da la cara por lo que hizo. ¿Saben una cosa? Óiganlo bien, presten atención. Si al Banco de Reservas le hacen una auditoría ahora mismo, el Banco de Reserva solamente lo mantendría parado, que es el Banco del Estado, y el Estado no lo va a dejar quebrar. Pero como negocio eso estuviera quebrado. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese ha sido un banco tomado para la política. Acuérdense lo que pasó en el gobierno de Leonel, que los Hasuri engañaron a media humanidad con un proyecto en Cap Cana, trajeron a Donald Trump, invitaron a todos los ricos de aquí y le dijeron que ellos iban a desarrollar el mayor proyecto en Cap Cana y que Donald Trump se iba a asociar. Invitaron a una comelona con Donald Trump allá, donde cobraban $500 por entrada. Y todos los ricos de aquí fueron, porque Donald Trump iba a estar ahí. Y allí dijeron los Hasuri que eso era un proyecto con Donald Trump. Y okay, comenzaron los ricos, pum, pum, pum. Y ese mismo día se vendieron más de $300 millones en lotes. Y vino los Hasuri, invirtieron $30 millones en un campo de golf. Después, cuando se supo que Donald Trump no era accionista, nada de eso, que lo llevaron ahí para... Nadie quiso los lotes. Nadie los quiso. ¿Y qué fue lo que hizo Leonel Fernández y Daniel Toribio en la administración del Banco Reserva y el Consejo de Administración, los que privan en serio de ahí? Que aprobaron que el Banco de Reservas hiciera cargo de ese muerto. Y todos los ricos que fueron y compraron esas cosas ahí, cuando vieron que eso no valía eso. Pero no. Y el Banco de Reserva padrinó eso, casi $100 millones que nosotros del pueblo dominicano. ¿Eh? Pero ¿qué pasa en el caso de Odebrecht en particular? Bueno, ocurre que cuando Danilo Medina se mete en eso, en Punta Catalina, para que le den el dinero de la campaña, de la reelección, Danilo Medina manda al Congreso dos préstamos. Uno que era por 600 y tantos millones de dólares, que era de un pool de bancos europeos, y otro que era del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil, por más de $500 millones, aprobado para construir Punta Catalina. Viene, ¡pum!, el lío de Odebrecht.
no hay financiamiento. Porque cuando el Banco de Brasil ve esto y dice, no, pues yo no puedo, se echa para atrás. Cuando el pool de bancos de Europa, no, pero espérate, yo tampoco me meto ahí. Y queda Danilo con su punta catalina ahí y sin un chele. Entonces, ¿qué hace Danilo Medina? Que deja de pagar la electricidad a los generadores de electricidad. Deja de pagarle para coger ese dinero para Punta Catalina y después pone al Banco de Reserva a comprar esa deuda. Y después Odebrecht no tiene dinero y el Banco de Reserva le presta el dinero a Odebrecht, al consorcio, porque lo que Danilo quiere es Punta Catalina. Entonces ahora, ¿quién salta? Bueno, Guzmán Ibarra salta porque aparece que recibió dinero ahí. Pero la decisión de que el Banco de Reserva le prestara a Odebrecht, ¿la va a tomar Guzmán Ibarra? No. Danilo y todo el Consejo de Administración. Porque querían a la mala, había que terminar Punta Catalina y todo eso. Y ya Odebrecht no es sujeto de crédito de nada, a tal punto que se declaró en quiebra. Pero Danilo y Odebrecht son socios, por eso, hasta la muerte. Por eso buscó dos jueces, uno no quiso homologarle el documento donde se comprometía a no perseguir penalmente a Odebrecht. Y el otro sí. Y ahí es donde entra el peón. El peón. ¿Qué hace el peón? El peón recibe de Odebrecht información y dice, ¿qué cosa voy a darle para adelante y qué cosa voy a dar? Y coge tres, seis fulanos que aprobaron quizás el 3% de todo esto y lo mete para allá. Y Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Jaime Aristi Escuder? ¿Qué pasa con Andy Daguarre? ¿Qué pasa con Rondón? ¿Y qué pasa con Wilfredo Alemani? Andy Daguarre es de lo que sale ahí, que recibió una millonada, que yo no sé por cuánto tiempo Andy Daguarre va a poder andar enriqueciéndose de multimillonarios de los bolsillos de nosotros, de este pueblo, cobrando asesorías pendejas en las instituciones públicas, millonada. Ah, bueno, ocurre, uno, Rondón es el que se supone que circulaba el dinero. Andy Daguarre cobra 2.4 millones de dólares a Odebrecht. Y entonces Bichara lo contrata, oigan eso, ¿para qué dice Andy que él cobró ese dinero a Odebrecht? Digo, 3.4 millones de dólares, ¿para qué? Ah, para ayudarle a Odebrecht a hacer la propuesta económica que se le iba a presentar a la licitación de la CDE para Punta Catalina. Hoy después viene Bichara y lo contrata para que evalúe la propuesta de Odebrecht, la misma que él hizo, y para que vote, para elegir a quién le vamos. Y él cobra medio millón de dólares por eso. Y el otro, Jaime Aristi, que lo puse ahí con su cosa de administrador de Punta Catalina, es el que va, ese técnico serio que va a hacer el informe de la comisión, que dice, no se encontró nada aquí. Mírenlo ahí. Y el otro que no ha salido todavía, ustedes lo ven ahí, a Wilfredo Alemani, oigan lo que les digo. El día que se publique los millones de pesos que Wilfredo Alemani ha usado para bocinas y supuesta publicidad de Punta Catalina distribuida entre
Wilfredo Alemán va a tener que ir a alguna parte. Sí va a tener que ir a alguna parte. Entonces es el triálogo. Ese es el triálogo que nosotros lo estamos pagando. Ustedes se acuerdan de aquel famoso programa, Triálogo. ¿Verdad? Andy Daguarre, Jaime Aristizábal y Wilfredo Alemán. Los tres en Punta Catalina. Entonces ahora él dice, no, eso fue mi servicio que yo le di. Oh, sí. Usted es como si hay un reo ahí y tú eres el acusador y también eres el defensor a la vez. Tú preparas la propuesta y después tú vas con CDE y entonces me van a decir que Bichara es inocente de eso. Bichara sabía que quien hizo esa propuesta fue Andy. Y entonces busca... Vamos a buscar a este para que vote por ella, para que diga que Punta Catalina lo que va, que es Odebrecht lo que va. ¿Mm? Pero todo eso se queda así, ¿eh? Todo eso se queda así. Porque ahí está, ¿saben qué? El de arriba, el presidente de este país, que es el primero que debería estar preso, el primero. Sin Danilo preso, no hay caso de Odebrecht. Sin Danilo, siempre lo dije, sin Danilo, Leonel e Hipólito, que fueron los tres presidentes que contrataron a Odebrecht, no hay caso Odebrecht. Porque es hasta un descaro presentar gente acusada de Odebrecht sin siquiera interrogar a Danilo, a Hipólito y a Leonel. Son unos descarados. Entonces, claro, nosotros tenemos que... Ahí, ustedes vieron esa composición tan linda. Andy admite y los pagos de Odebrecht. Miren qué chulería es. Y ahora él dice, no, yo me lo gané honradamente. Yo siempre me lo he ganado lo mío honradamente. Honradamente. Vamos a la pausa.